En los últimos años de la era Sengoku, un conflicto interminable consumía el Japón. Las llamas de la guerra arreciaban y se extendían por las montañas hasta la tierra de Ashina. Sanguinario. ¿Qué pasa, perrillo? ¿No te queda nada? ¿Pero qué tenemos aquí? Fascinante. ¿Vienes conmigo, lobo hambriento? Aquel día, un cachorro encontró un hogar. Entrenó sin descanso y sí, se convirtió en un maestro shinobi. Escucha, lobo. Nunca debes olvidar el código shinobi. Como padre, mi palabra lo es todo. La voluntad de tu amo va justo después. A partir de hoy, él es tu amo. Defiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo, cueste lo que cueste. ¿Lo entiendes? No, lobo. Veinte años después del ataque de Isshin, el clan Ashina estaba al borde del abismo. Y el shinobi llamado el Lobo lo había perdido todo. Tanto al padre que le acogió, como al chico al que juró proteger. Shinobi. Abrid los ojos. Por el bien de vuestro amo. Thank you.
Ese shinobi del fondo del pozo. No le pusimos grilletes, ni lo atamos ni nada. ¿Acaso no os preocupa? En absoluto. No solo no tiene armas, sino que también ha perdido la voluntad de vivir. Solo es un cobarde. No merece nuestra atención. La luna brilla con fuerza esta noche sobre la torre lunar. Será el descendiente celestial otra vez, usando la luz para leer. Seguro, pero encerrar a un pobre niño. Lo siento por él. Y yo. Pero Lord Genichiro tendrá sus motivos. Puerta de la torre lunar. ¿Habéis comprobado que esté cerrada? Lo está, sin duda, pero nadie ha reparado el agujero de la pared. ¿Eso? No os preocupéis. El agujero da a un acantilado. Nadie podría colarse por ahí. Has hecho bien en venir. Ha pasado mucho tiempo, Lobo. He venido a liberaros, mi señor. De acuerdo. Alza la cabeza. Kusabimaru, tu espada. Mi buen shinobi. Por el vínculo que une al señor y a su vasallo, pondrás tu vida a mi servicio. Como ordenéis. Mi fiel lobo, ¿te hirieron gravemente después? ¿Después de qué? ¿No recuerdas esa noche? No. No, luego hablaremos de ello. Ahora, debemos escapar del castillo Ashina. Como digáis. Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Podremos salir por ahí. Lord Isshin me habló de él. Debes encontrar el pasadizo secreto. Cuando lo hagas... avísame con un silbido, como lo hacías antes, hace tanto tiempo. Iré contigo en cuanto lo oiga. Lobo, ¿tienes algo para mí? Esto es para vos, mi señor. Desde aquella vez, así que te has dado cuenta. Me gustaría que lo guardaseis, mi señor. Pero este amuleto te ha protegido todo este tiempo. Ha contenido tu sufrimiento. No deseo que sufras más de lo que ya has sufrido. Por eso te pido que sigas llevándolo tú. Ya veo. Lo guardaré un poco más. Por favor, saber que lo tienes tú me reconforta. Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Saldremos por ahí. Busca el pasadizo bajo el puente del foso para que podamos huir del castillo Ashina. Acudiré
en cuanto oiga el silbido. ¿Conoces el pasadizo secreto que hay al fondo del foso, debajo del puente? Nos han ordenado vigilarlo. Cada vez hay más seguridad. La guerra no tardará en llegar. Lobo, lo encontraste. Ahora debemos irnos. Sí, mi señor. Y pensar que esta es la única salida. Escapar de mi aciago linaje
es la única respuesta. ¿A dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Supongo que primero deberíamos cruzar la frontera de Ashina. O quizá debamos ocultarnos en algún sitio. ¿Qué te parece? Lo que deseéis. ¿Lo que desee? Ese es el lobo de siempre. ¿Mi señor? No es nada. Solo estaba rememorando. Vamos, adelante. El descendiente celestial. No os veía desde el funeral de vuestro tío. Lord Genichiro. Yo... Gracias. Yo me encargo. Así que el noble Shinobi piensa hacernos frente. Te estás enfrentando a Genichiro Ashina.
Un shinobi sabría distinguir el honor de la victoria. El descendiente celestial se viene conmigo. Ya te has despertado. Parece que la muerte no es tu destino. Todavía no. ¿Cómo te haces llamar? Esos ojos... ¿Son los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido? ¿O eso parece? No es asunto vuestro. Ah, hablas como un señor shinobi. Debo tallar budas. Haz lo que gustes. Da igual lo que haga. Mis budas siempre son encarnación de la ira. Tal es el destino de quienes cargan con una deuda kármica. Lo entenderás. Cuando intentes tallar uno algún día. Bien. ¿Quieres algo? ¿Cómo he llegado aquí? Lo único que hice fue traerte hasta aquí. Ni siquiera sabía si estabas vivo. No podía dejar que te devorasen los perros salvajes. ¿Cuánto tiempo he dormido? Ha pasado un tiempo desde que te encontré. Ya veo. Sin embargo... Tu señor sigue vivo. Lo tienen preso en el castillo Ashina. Muy pronto darán uso a su estirpe. Viéndote, sé que aprecias el valor que tiene. Mi brazo izquierdo. ¿Qué me habéis hecho? Eso es lo que llamo una prótesis de shinobi. El brazo que perdiste se ha convertido en algo más útil, pero no sirve para tallar budas. Puedes quedártelo. ¿Prótesis de shinobi? No solo sirve para reemplazar tu brazo perdido. Vuelve si encuentras herramientas shinobi. ¿Herramientas shinobi? Ah, para el brazo. Aprendes rápido. Si me traes herramientas shinobi, encontraré la forma de incorporarlas a tu prótesis. Así sabrás apreciar su valía. He dicho demasiado. Vete. ¿Qué queréis decir con que darán uso a su estirpe? No sé mucho sobre él, salvo el acervo del dragón. Hay una sangre especial con ese nombre. Y esa sangre corre por las venas de tu señor. Entonces, ¿el descendiente celestial? Alguien lo persigue. Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso. Eres bastante raro, pero aún así... Este templo ha tenido otros visitantes peculiares. Hay uno en el claro,
a la derecha de la puerta que lleva a los terrenos del templo, dos extraños en circunstancias extrañas. Puede que os llevéis bien. ¿Ves ese Buda con cara amable? No es de los míos. Lo talló el verdadero escultor. Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior, puede ser de ayuda. ¿Enfrentarse a su interior? Ira, tristeza o recuerdos de tiempos que no volverán, tal vez. Esas cosas. No nos conocemos. Os llamáis... ¿No respondéis? Aún así, parecéis un shinobi experimentado. Un shinobi. O quizás... Señor, aceptad mi humilde petición. Batíos conmigo. Vuestra habilidad es digna de admiración. Pocos han logrado matarme. Al menos con tanta destreza. ¿Qué sois? Unos lo llaman inmortal. Otros, apestado. No puedo morir. Así que, vivo. ¿Qué hay de vos? ¿Qué os trae a este templo en ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones. Escuchad, ¿por qué no me usáis para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión, pero podría veniros bien. Un cuerpo que no pueda morir podría seros útil. Yo os ofrezco el mío. ¿Y bien? Estupendo. Pues nada. Vamos. Dicen que blandir la espada cura el aburrimiento. Volved cuando queráis. Si queréis practicar alguna técnica, aquí me tenéis. Habéis regresado de entre los muertos. De verdad. El poder de la sangre del dragón. Jamás creí que llegaría a verlo con mis propios ojos. ¿Quién sois? Me llamo Emma. Soy médico y estoy al servicio de cierto señor. ¿Qué señor? Perdonadme, pero por cuestiones de seguridad no puedo revelar su identidad. No obstante, me ha encomendado una tarea muy clara. Debo ayudaros en todo lo que pueda. No os pido que confiéis en mí, pero tengo que cumplir las órdenes de mi señor. La calabaza de agua medicinal que está en tu poder fue obra mía. Soy médico y os ayudaré como tal. ¿Esta calabaza la habéis hecho vos? Sí. En principio era para Lord Kuro, pero parece que confía en vos. Seguramente ya os habréis dado cuenta, pero el agua medicinal de esta calabaza se genera sola. Incluso si se agota, volveréis a encontrarla llena al cabo de un tiempo. Sí. ¿Hay algún modo de mejorarla? Traedme semillas de calabaza. ¿Semillas de calabaza? Sí. El agua medicinal surge de las semillas de calabaza. Cuantas más semillas haya, más agua albergará. Si encontráis alguna, traédmela. Muy bien. Me gustaría pediros una cosa. ¿Qué ocurre? Por favor,
Mostradme vuestro rostro. ¿Qué? ¿Esta marca blanquecina es de nacimiento? No. Entonces, ¿eso significa que aparecen los receptores del acervo del dragón? ¿O quizás sea una señal? ¿Habéis terminado? Sí. Eso es todo. Lo siento. Eso ha estado fuera de lugar. Adiós. Thank you.
Oh, eres tú, Inosuke, hijo mío. ¿Has visto al joven amo? No soy tu hijo. Ya estamos otra vez, Inosuke. Siempre te burlas de que estoy mayor, pero una madre reconoce a su propio hijo. A lo que iba. Toma esta campanilla. Es un amuleto que hice para el joven amo. Ofréceselo a Buda para que vele por él. Inosuke, hijo mío. ¿Le has ido a ese templo en ruinas en el que está ese escultor cabezota? Seguro que Buda está allí. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? Sí. Esa voz. No. No será. Señor, me llamo Inosuke Nogami. Soy siervo de la familia Hirata, o al menos lo era. Por favor, ¿podríais ir a ver cómo está la anciana de esa casa? Es mi madre, pero está perdiendo la cabeza. No distingue a la gente. Conocí a vuestra madre. Me dio una campana. ¿Ah, sí? Os doy las gracias. Esa campana la tuvo preocupada mucho tiempo. No dejaba de farfullar incoherencias. Algo sobre una ofrenda a Buda. Señor, el hombre de antes, ¿verdad? Quería daros las gracias por seguirle la corriente a mi madre. Esa campana la tuvo preocupada mucho tiempo. No dejaba de farfullar incoherencias. Algo sobre una ofrenda a Buda.